¿Qué tal Teresa? ¿Cómo estás? Muy bien, Esther, y muy contenta de reencontrarnos de nuevo, ¿no? Bueno, nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida, ¿no? En diferentes etapas, etapas eh, no desde... siempre iguales. Eh. Es verdad, desde Cada la época. Una... Primera ¿no? en el departamento de justicia con adolescentes, ¿eh? tú como abogada, yo como psicóloga. Yo soy psicóloga también, también ¿eh? no te también, olvides. Sí, 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 tanto y tanto, no, no, se te notaba, se te notaba pues, también. ¿eh? Lo que pasa es que sí son épocas a los inicios de la vida profesional muy intensas, ¿no? Sí. Yo esa época me ha marcado mucho a lo largo de la vida y, y después es verdad que vamos cambiando, vamos entrando hacia un sitio, hacia otro. Tú acabas siendo ahora una escribiendo un libro que va más allá del terreno profesional, ¿no? Sí, el abrazo de los abuelos. Sí. Este. No, y sobre todo el subtítulo, ¿no? Desde la experiencia y el amor, porque la experiencia es toda la vida profesional, el amor es una cosa que no se puede encuadrar dentro de un ámbito concreto, ¿no? Es verdad, pero también desde la experiencia de vida, ¿eh? Como, como abuela como madre eh, con todas las vicisitudes y todas las, las vivencias que he tenido y que, que me han alentado, ¿no? A poder, a poder, a tener ganas de poder transmitir a, a, a los nietos, ¿no? Porque qué es lo que te llevó realmente, porque sí que es verdad que, es, o sea, el deseo de trasladar es, tus emociones, tu experiencia, etcétera, está, yo creo que forma parte de nuestras vidas, pero pasar a la acción directamente, decir, voy a escribir el libro, lo voy a plasmar. Porque la letra escrita da miedo y además es un esfuerzo muy grande. Sí. ¿Qué es lo que te llevó a, a dar este sal? A mí, por ejemplo, me han dicho muchas veces: ¿Por qué no escribes un libro? Y yo siempre digo: No, <laughs> de momento no, no sé cuándo. Y lo tendrías que hacer. No, no. Yo creo que no. Por tu experiencia. De momento no, ya. pero en ya. cualquier caso me, me, digamos, te da respeto. Es un hecho importante, ¿no? Pasar a la acción directa. En esa mezcla, ¿no? De, de vida personal, eh, de, de experiencia, sí. de abuela, de madre incluso nos vamos a las primeras etapas de niña, porque uno siempre lleva al niño dentro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que te impulsó? Mira, yo te el diría... salto este tan Sí, 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 la época del Covid ¿Eh? Que fue brutal, una experiencia humana devastadora eh, en la que dejamos, de, no, no pudimos, su, suspendimos, se, se rompió la posibilidad de ver a nuestros seres queridos, hubo, hubo, hubo duelos importantes a nivel familiar, de pérdidas significativas, eh, y suspendimos el poder seguir viéndonos con nuestros nietos, ¿no? y la añoranza, íbamos comunicándonos por correo, tal, 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 y se, y, y se me ocurrió, o sea, en plan. Es verdad que cuando hay faltas es cuando se nota ¿eh? aún más a, a faltar a los seres queridos, cuando hay un, una interrupción, cuando hay un, algo que rompe, ¿no? Y que y la añoranza hacía que nos, nos comunicáramos por escrito, inventando cuentos tal. Y se me ocurrió... Pero para vida, ¿Por Zoom también o no? También. Por, por WhatsApp y por correo. ¿eh? Y por, correo ¿Por Zoom no? Por Zoom no. Por Zoom, ¿no? Bueno, nosotros sí nos comunicábamos ¿Sí? por Zoom, ¿ves? Bueno. ¿Ves? Está bien. Bueno, ah, bueno, eh, por, por el audio, el sí, vídeo, el vídeo, sí, el vídeo este de sí. WhatsApp. Sí, sí, bueno, sí, esto sí sí. sí, sí, sí. Pero bueno, eh, no, es, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo porque teníamos, nos íbamos viendo cada semana. Bueno, se me ocurrió, pues eh, fue surgiendo de una manera muy fluida también a partir de que una nieta me comentaba eh, la posibilidad de poder escribir sobre eh, pues, eh, salud mental, sobre, yo, yo soy psicóloga, eh, sobre, sobre la vergüenza, sobre el miedo, eh, y pensé que eh, podía ser interesante eh, poder transmitirles ¿no? como unos mensajes de, de vida, de, de lo que a mí había sido útil en la vida. ¿eh? Como, o sea como... que el libro es fruto realmente de la pandemia. Surgió, surgió, surgió en la pandemia, el, el, la el, inspiración bueno, surgió además en la había pandemia. más tiempo también para, para quizás Sí, 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 escribir, surgió en la sí. pandemia como regalo para Navidad, pues de, de lo que la, la abuela pues, pensaba que les podía servir eh, para la vida, para, como sentido de vida. Y gracias a la editorial Herder, eh, es, esa base, podríamos decir, pudo, pudo incrementarse a, a, a lo que ahora es el, 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 el abrazo bueno, de, 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 me han ayudado, bueno, ¿no? Bueno, a, a la bueno, editorial bueno. Herder. Y, 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 y pienso que, en principio, y, y está dedicado a ellos, evidentemente, y, y, y tratando de sintonizar con el. Lector con, con muchas vivencias que creo que son comunes, humanas, eh, vivencias que, eh, de la vida, de, 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 de dificultades, de, sobre pues, eh, la vergüenza, la gratitud, eh, pues, eh, el amor, el, la rabia, eh, es decir, cosas que, que en general eh, yo, yo he vivido. Eh, tanto satisfactorias, ¿no?, como, como también de, de, de dificultad. Hablando de estas cosas de, de dificultad o de, o de la vida, bueno, primero que, que en el libro tratas todas las etapas de la vida, ¿no?, en la primera parte, entonces, bueno, uno se pregunta siempre qué es más importante, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad mediana, eh, después si quieres volvemos sobre ello, pero sí que es verdad que seguramente todas las etapas de la vida son muy importantes y a lo mejor... Hemos dicho que una es muy buena y las otras las hemos dejado de lado y luego afloran. Pero en cualquier caso, el, el, hablando de las dificultades, hay una línea transversal que yo me la hago muy mía también, porque me he dedicado mucho a esto y, y tenemos también un pasado en común, que es el tema de, de, de la reparación del daño, que es el tema de la restitución, que es eso que aparece también a lo largo de la vida, cuando hemos ofendido, cuando hemos hecho algo mal, etc cómo se repara esto, ¿no? Entonces hay todo un capítulo que le dedicas a esto. ¿Por qué es tan importante también? Porque para mí es muy importante esta época, esa idea de que la vida se puede reparar, de que muchas cosas que no hemos hecho bien, pues un buen día se pueden reparar, ¿no? Sí. Sí, eh, tienes toda la razón. Hay, hay una parte, ¿no? Sale el sentimiento de culpa que en la época en que nosotros empezamos pronto a trabajar, eh, el trabajo para una mujer era, era, en mi época era importantísimo como independencia, como. como bueno, era importantísimo y tampoco estaba tan generalizado como ahora. No, no, ¿eh? totalmente. También totalmente. era más excepcional o era más difícil. O, o tenías que esconder, por ejemplo, a lo mejor, pues que tenías. Yo escondía que tenía hijos, nunca lo decía. ¿Eh? Ya, 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 O ya, sea ya, que ya, ya. No, ahora es al revés, ¿no? Pero sí, en aquellas sí. épocas. Pues... Sí, sí, sí. Siempre te queda el sentimiento de decir, ostras, es que eh, hacía un examen de tercer grado a la canguro de turno porque la quería eh, perfecta, entre comillas, ¿no? Porque para, se quedaban con mis hijos, porque yo, yo me sentía como mal, ¿no? Viendo a, a dar a, mi atención a, pues, a, a, qué sé yo, a mis pacientes o a, ¿no? afuera. Pero después también eh, he ido viendo lo de la reparación. Es un capítulo que para mí, pienso que. Este significado para mí me ha servido mucho, que es poder ver la otra cara de lo que también compensa. Ese, ese, ese déficit, ¿no? que es pues, enseñar a tus hijos ¿eh? que, pues, que hay valores ¿no? eh, de esfuerzo, valor de esfuerzo, valor de, de la curiosidad, del de interés, de la ayuda a otros, de, de la independencia. ¿eh? En aquella época, como mujer, el poderte no, bueno, ganar bien. la vida ¿no? eh, por ti misma. ¿no? Eh, y, y esto, pienso que la, el sentido de imperfección como, como mujer ¿eh? que, que nos, nos, nos arrastra como mochila. Pero nos queda mucho este sentimiento de culpa dentro. Yo que bastante, ¿eh? ¿Sí? bastante aún, pero, pero a mí Yo me mí lo quizá... he ido quitando con el sí, tiempo. Sí, yo me lo he ido quitando, yo también, <laughs> Esther. Lo digo yo, yo para de animar un sí, poco, sí. pero es verdad que en, en las épocas, sobre todo, por ejemplo, si te ibas a trabajar y dejabas un niño enfermo o algo así... Y, y no llegabas tampoco ¿eh? sí. pero con el tiempo no es verdad no sé si es que solo porque tendríamos que tener muy malos recuerdos y en cambio son muy buenos sí los sí recuerdos. sí 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 y es esto no que también les, sientes que les has enseñado otras cosas la cultura del esfuerzo no la, la, la cultura de de, 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 de de los horarios de de, de de disfrutar con lo que a uno le cuesta de, de, de objetivos a, 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 a llegar, ¿no? ¿Y como abuela, tú crees que se puede seguir enseñando? Y yo pienso que, que la experiencia de vida es una educación. Esther, yo, yo pienso ¿eh? que, que a mí me ha servido ¿no? lo, lo que yo he, eh, me llegó ¿no? de, 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 de los abuelos, de, 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 la, de, de lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, de lo que, los valores que tienen, que han tenido. Yo pienso que mucho es un momento en que tenemos ya todo un bagaje, ¿no? Vital. Bueno, no, no sé. Hay gente que, o sea, hay gente que lo vive muy bien, y gente que no lo vive tan bien es un poco como el mundo al revés no el, sí. el vivirlo bien es decir yo no echo de menos la juventud me gusta esta etapa de la vida la disfruto, es un poco al revés, porque parece que añora siempre sí. lo que ha ido dejando. ¿no? Sí, yo pienso que es porque eh, también hemos mitificado lo que es la vida, la felicidad, la vida como ideal, ¿no? y, y quizá también a, hace falta ¿no? O sea, bajar del pedestal y, y, y ver otras, otros aspectos de la vida humanos ¿eh? que no, 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 no tienen por qué dejar de ser esperanzadores. ¿no? Eh, por ejemplo, la etapa más, más importante de la vida, los primeros años de la vida. Eh, evidentemente, porque son nuestras raíces, ¿no? pero también la vejez es una, una etapa importantísima, ¿no? que, que es el momento en que se tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, pero también es un momento de duelo, de, de soltar, de dejar, de ver las cosas. Y, 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 es, y, y, y es cuando más importante es esa desmitificación. ¿no? En el libro hablo de, de, de cómo pues, desmitificar la rabia, desmitificar el miedo, desmitificar el aburrimiento a veces, ¿no? O sea, de, de toda una serie de conceptos que pienso que es que yo tenía deseo de, de transmitirles a mis, a mis nietos, ¿no? Bueno, a, y pienso que los lectores sintonizarán, porque es humano, o sea, es, son cosas que a mí, para mí han sido esenciales, ¿no? Y que me ayudan a, a, a poder, a ver, estamos iniciando otra etapa de la vida muy difícil, ¿eh? muy 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 dura también, ¿no? Con vivencias Bueno, y, y tú también que tienen común, no, has tenido no? tu mamá, ¿no? Eh, sí, o sea, sí, yo tuve mi mamá también con 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 Alzheimer y y Bueno, son las pérdidas que que cuanto yo creo que es justo al revés, ¿no? Cuando eres muy niño las pérdidas son pequeñas, a medida que avanza la edad las pérdidas son más grandes y en y en la pandemia, por ejemplo, hubo muchísimas pérdidas, ¿no? Sí. El el pero pero tú también explicas que Que de los momentos más duros, pues se puede sacar una, una gran experiencia, ¿no? Por ejemplo, pues, si tienes una persona próxima con Alzheimer que nos pasa, ¿no? O, o alguien a quien deseas ayudar, pero de otra forma, ¿no? Y que luego, a lo mejor, en el recuerdo eh, te queda lo bueno y desaparece lo malo. Mira. Eso eso sí. es muy, yo creo que es importantísimo. ¿no? Importantísimo, importantísimo. Yo me, yo me sentí muy identificada con la hija de Robert de Ventós en un artículo es de La Vanguardia que, poco, eh, que decía sí. que como cuando él estaba muy eh, al final, muy enfermo, muy enfermo, al final de la vida, eh, a nivel cognitivo, como, como eh, se, se pudo acercar de una manera muy muy entrañable, muy muy cercana. Y a mí y, y, y a mí me pasó con mi madre, ¿no? O sea, conocí una faceta muy distinta de mi madre eh, con un lenguaje te diría más no verbal porque no podía sí. ella hablar, pero que yo me sentí eh, extremada, estrechamente vinculada a ella de una manera afectiva eh, que, que me ha quedado, me ha, me ha, me ha dejado un, como un, un gran consuelo, o sea una, una, un, ha sido un es, es un recuerdo entrañable ¿no? de, pero eso de, de es esta muy, vivencia. Yo creo que eso es muy importante ¿no? porque el, el no estamos preparados para las cosas negativas, ¿no? Eso también no estamos en preparados. El, estamos, la, la vida está para, para sí. los éxitos, o sea, sí. el tema del fracaso y dentro del fracaso pues pones también la enfermedad, el dolor, etcétera. Sí. No estamos nada preparados para es esto. Nada. Y la primera vez que lo sufres a lo largo de la vida, uno cae, no te diré que es una profunda depresión, sí. pero le cuesta muchísimo. Yo lo veo sí. con la gente joven. Sí. Siempre siempre me voy para atrás ¿eh? con la gente sí. joven, porque siempre Tú sabes que soy profesora y que siempre sí, me ha gustado sí, sí. El, el contacto con los alumnos porque aprendes de ellos muchísimo. Porque no es que tú seas más viejo, sino que ellos cada año son más jóvenes. ¿no? Sí, es, sí, es una sí. forma que yo siempre hago. En cualquier sí. caso, el, el, tú ves que, que no estamos preparados para, para no, las cosas no, duras. No ¿no? no, no, no. Y menos en esta sociedad tan cambiante. Tan, que da tanta importancia a la imagen, al, al momento, a la inmediatez, ¿no? De todo lo digital, que por otra parte nos da mucha riqueza, ¿no? Pero, pero que todo lo que tiene que ver con, con el interior, ¿no? del, del, del ser humano, eh, está poco poco eh, sacado Sí, o en todo caso que el, que, el, que el éxito es un éxito como muy estereotipado, sí, ¿no? O sea, sí. desde el físico uh, al triunfo, al, al... Por eso yo yo creo que me lo has oído decir más de una vez que a mí me gustaba mucho la canción de Paco Ibáñez sí, el mundo al sí, revés no sí, era sí. una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos ...y había una vez un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado sí. entonces el, el, la sensación del mundo al revés no el pirata honrado la bruja hermosa ¿Qué dices uy el amigo de la bruja <risa> hermosa <risa> me, ¿no? me, o sea es un poco entender que, que puedes cambiar el ritmo de la vida no sí. que, que no necesariamente Reproducir los modelos de éxito son esos, ¿no? Y eso yo creo que, que en el libro tuyo, cuando cuando sale que uno puede ser feliz como abuelo, que, que esa es una etapa que, te, que también vale la pena aprovecharla, ¿no? Quizás ese es el mensaje para mí de lo más positivo, ¿no? Porque sí. Porque luchas mucho contra contra el mundo al revés, ¿no? Sí, sí es verdad, es verdad, ¿eh? Porque hemos vivido ¿no? unas etapas de que el, de los cuentos, ¿no? El final sí, feliz, eh. sí, sí, la vida sí. ideal, la felicidad. El príncipe, ¿no? el, el, ¿eh? el, el, ahora ya por supuesto los príncipe, príncipes y princesas ya no está tan de moda. ¿no? No, no, Pero bueno, algo por ahí, ¿no? Entonces claro, desmitificar esto eh, no quiere decir que veamos el, 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 el gris. Hay otros colores en la vida, muchos colores, ¿no? Pero también bueno, bueno, eh, eh, la parte humana, la parte esperanzadora del, 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 del ser humano, cómo sacar partido, ¿no? Como también en el libro, recordarás, ¿no? Aquella frase de, 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 de un abuelo con su nieto, que le decía, todos dentro tenemos un lobo bueno y otro malo, eh, que luchan, ¿no? Y, dice, y el, el nieto le dice, pero ¿y cuál gana, abuelo? Y dice, al que más alimentes. Sí, o sea, sí. es, eh, sería como cómo poder sacar partido del alimento, sería... Que, que, que del alimento eh, espiritual, eh, psicológico, eh, del, del interior. De, esto es lo que me gustaría transmitir ¿no? con, con estos mensajes. Eh, sí, claro, a el, el, yo a medida que te oigo hablar, ¿no? pienso, bueno, un, en, en un mundo digital, ¿no? en un mundo donde las relaciones personales, quieras o no, se han reducido. O sea, después de la pandemia, eso es así. ¿no? Sí. Entonces yo creo que adquiere más valor que nunca... El, el, el recuperar lo que es la relación personal, los afectos, los sentimientos, sí. los buenos y los malos, sí. que dices tú, no, los buenos recuerdos sí. y los malos, eh, que, o, o en todo caso transformarlos como experiencias ¿no? y no como, como mal recuerdo. Yo creo que ese es un camino que hoy hace más falta que nunca. ¿no? A sí. mí me preocupa mucho lo de... De dónde, dónde pondremos los límites digamos, del, del acompañamiento, del, del poderte tocar, sí, sí, del poderte decir algo, sí, ¿no? Sí. Eh, sí. Yo quizás, pienso. Estoy quizás porque contigo, hemos vivido sí. el pasado de una forma.? No sé. Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, contigo. eso, entre la experiencia y el amor, me parece fundamental, ¿no? sí Sí, sí, sí. Y sobre todo eh, en este mundo ¿no? donde eh, la gente vive más, es más longeva, hay más eh, problemas de salud, es decir, es una edad que, a ver, cuidado, cuidado, eh, que no dejemos desprotegida, ¿Cómo, cómo, cómo acompañar. ¿Cómo ves en ese sentido el envejecimiento, por ejemplo, bueno, de, de, de nuestro mundo más próximo? ¿Cómo ves que estamos enfocando en general, ya no tanto ahora? La relación abuelos-nietos, sino la atención a las personas mayores. ¿Qué tendencia crees que, que sería bueno cambiar o que sería bueno potenciar? Al revés, sí. como el que alimenta el lobito, ¿no? Exacto. Pues tú misma lo has dicho, el, el, como alimenta el lobito, no sería eh, un factor de protección, de prevención, sobre todo, ¿eh? sería eh, porque, ¿Cómo qué prevención? Prevención eh, en las familias, en las escuelas, eh, integrar a los mayores, to, to, todas estas viven, convivencias que se hacen mayores, nietos, eh, que, que se, a veces hemos hemos oído experiencias, eh, de, pero no muchas, ¿eh? no muchas, no muchas, pero Promocionarlas estaría muy bien. No ¿eh? está mal, no está estaría mal. Estaría muy bien porque unos ayudan a los otros, o sea, mutuamente ¿eh? se enriquecen. Porque si no es que lo sabemos, ¿no? Por las noticias, por. por bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que no sepas. Como... Bueno, no, no, no es que yo aquí tenga el, no, pero bueno, el poder tú conoces, del conocimiento. No, en cuanto a la vejez por tu por tu trabajo, ¿no? Con, con en, en comunidades, en residencias, todo esto tú sabes Como eh, la, las yo pienso que por la cultura esta de, de tirar adelante la vida y el logro, el éxito, la, tal, se deja esto como debilidad, como, como eh, la vejez, como infravalorada, infracuidada. Y entonces el amor, el amor, eh, pienso, eh, ¿cómo estimular el amor entre eh, no sé, en las es familias? Yo estoy muy crítica con el sentido de la protección, ¿no? el, el, en, en términos generales, ¿no? porque siempre lo aplico a niños y adultos, ¿no? Eh, adultos no, ancianos. Mm -hmm. Es decir, que cuando deciden por ti no es bueno y tú has de poder decidir al máximo. Y acuérdate cuando trabajábamos juntas en, en justicia juvenil y esas cosas, que los, que los jóvenes puedan decidir, pero que las personas mayores también puedan decidir. ¿no? Y, no, y ese sentimiento de que los protejo decidiendo por ellos, yo le pongo un gran interrogante al lado. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Como, como el ejemplo aquel, eh, esto en servicios sociales, lo hemos visto, sí. la evolución importantísima ¿no? de una cosa es, es, es pescar el pescador que da el pez y la otra es enseñar eh, a cómo se pueda, pero con, la caña, con su caña, su propio, el logro y la satisfacción y la, el, el sentimiento de valía. Pero eso lo no aplicamos a los mayores ahora también, porque vivimos más. Claro, o sea, antes se vivía menos y ahora se vive más. Claro, claro. claro. Una de las cosas que me ha gustado transmitir, ¿no? Y que es, es el valor. Estamos, vivimos en grupo, somos grupo. Lo que afecte a uno de nuestra sociedad repercute, aunque no queramos, a, a otro. Nos envuelve. ¿eh? Sería un nieto, el abuelo, el hermano, el hijo, eh, eh, el maestro. Eh, y entonces, ¿cómo cómo eh, tener esto a nivel grupal, ¿no? A nivel familiar. Lo que le pasa a un miembro de la familia mm, interviene toda la dinámica y to todos damos Pero tú no crees que lo que le pasa a un miembro de la familia es como aparentemente menos grave si le pasa a los abuelos y es más grave si les pasa a los jóvenes o no o crees que pueden tener sí, la misma. Sí, yo pienso que, 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 que los abuelos es como si ya se dejara como bueno es lo eso, que toca. Eso es eso, lo que toca y como es un sentimiento decir. de tirar la toalla, eso, de eso. no hay nada que hacer, yo esto y esto. Pienso que eh, entre todos tendríamos que concienciarnos ¿eh? de que, de que eh, como miembro más de, de, de esta sociedad, de este grupo, ¿no? cómo, cómo integrarlos más en, en, el, en, en la vida cotidiana, eh, con, en las interacciones, en, en, con, con, con los pequeños también, que los pequeños ayudan muchísimo. ¿no? Dices, oh, es que mira, eh, los animales ayudan. Pues, bueno, no nos vayamos a los animales, por favor, que también, ¿eh? pero hombre, si tienes eh, familia, Tienes jóvenes, tienes, ¿no? ¿De qué manera? Cómo, ¿Cómo aprovechar los recursos, la vitalización? Pero no crees que la tendencia del mundo va hacia el otro lado o cómo podemos desgraciadamente de... ¿Cómo? sí, porque cuando te oigo hablar digo bueno es que me encantaría no ponerlo como como estándar no desgraciadamente o, pero sí pero la usted. sensación es que es al revés o no, sea no. que, que tendemos a, a, pero con todas las personas eh o sea que aquel que no está en el éxito de lo que se entiende Totalmente. por éxito los apartamos totalmente ya. en el libro y hablo ya lo veis en varias ocasiones de de esto ¿eh? de esto que es bastante común ¿eh? que, no, que, que, que todos sería como la, 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 la idealización de lo que tiene que ser la vida y, y por lo que yo he vivido por lo, o sea, lo que a mí me ha, me ha resultado válido útil esencial pienso que hemos de ir por este otro lado no por este por este pero podemos lo, yo creo que que, que que tendríamos que estimular la posibilidad de, de hacerlo. ¿no? De, de... Yo, yo estoy convencida, pero tengo la sensación de que es luchar mucho contra corriente. Ya. ¿eh? De, ya. Que, de, que, de que habría que cambiar muchos modelos. Sí, sí, De que el concepto antiguo asistencial ahora ya no sirve. Sí. De que hay que trabajar los modelos de libertad, de responsabilidad, en todos los ámbitos. No está, no está reñido una cosa con la otra. No, no, no digo, pero, que pero, reñido, pero pero digo que esté reñido. Pero estoy de acuerdo contigo. Es muy, es muy difícil. ¿eh? La situación es... Es, es, es tremenda no es, es muy es dura a veces en ocasiones no que nos enteramos ¿no? de, 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 de noticias que dices ostras ¿cómo, ¡Qué que inhumanos ¿Cómo hemos llegado a esta situación y que es difícil sí pero pero pienso que es un reto es, es que tres a tus nietos han leído el libro sí 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 <coughs> sí, ¿Sí? Sí, sí sí mira como primeros... como como primeros sí, sí, destinatarios sí sí, sí. ¿no? sí, sí. Eh, muy orgullosos porque en el sentido de que bueno les, les dijeron que les gustó que me van bueno, a decir, si ¿no? te dicen que no sí, sería... <laughs> pero hemos quedado para comentarlo más a fondo porque es muy, muy reciente, pero sí que eh, sería como eh, alguna de las cosas que eh, claro decían y salimos nosotros, lo, lo, lo típico no, no, de, normal, de críos, ¿no? Normal, normal. Y que, que, que sí que ellos estaban eh, cuando se dedicó, les dediqué pues, a ellos en Navidad para el regalo y, y con una foto y tal, eh, eran con anécdotas específicas de cada uno, ¿no? Pero claro, a nivel. Eh, después ya, ya es cosas más, más generales de, de sintonizar con, eh, con, con con los lectores en el sentido de cosas vivencias comunes que, que como seres humanos y tal no pero sí 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 en, en cuestiones concretas ¿eh? Eh, en broma me dicen es que la comunicación es muy difícil Avia es que la comunicación es muy difícil porque decimos es que la comunicación o sea yo yo creo que tú me has dicho esto pero si no te lo pregunto a lo mejor me quedo con lo que yo me imagino que me has querido decir no y entonces y, y entonces hacemos bromas sobre esto, ¿no? Es que, entonces acabamos diciendo, es que la comunicación es muy difícil. Pero fíjate, yo, yo creo que ahora que, bueno, pues que es verdad que, que hay una tendencia, pues que, que hay menos niños, ¿no? Quiero decir que en las sociedades más desarrolladas, pues cada vez, pues sí. hay menos nacimientos, hay menos niños, ¿no? Entonces yo creo que la, la restablecer, ¿no? Esas relaciones generacionales, ¿no? Esa posibilidad de, de, de una relación distinta. Con, con el abuelo o la abuela, yo creo que es una de las cosas que en todas las generaciones ha existido. Y, y mi miedo era pues, que eso se pudiera perder, ¿no? Porque yo creo que, no sé si tú recuerdas a tu abuela, a tu abuelo, o qué relaciones, pero ahora mmm, hay una parte muy importante porque en ese sentido eh, están mejor los abuelos que están, que están vivos, digamos, eh, lo de las edades que. Sí. cuando eres anciano de verdad o cuando no, eso yo estoy muy en contra porque creo que cada uno llega de una forma muy distinta sí. ¿no? a la madurez, entonces el, el, el restablecer esas relaciones es, es, es quizás de las herencias más importantes, ¿no? entonces te preguntaba sí. si, si lo van a leer más los nietos o los abuelos el libro. Bueno, yo creo que es un libro que se puede leer, lo, nietos, abuelos, eh, madres, eh, padres, eh, maestros, adolescentes, porque son, es, son, es sobre la vida, sobre, sobre, sobre cuestiones de la vida, ¿no? De, desde, desde pues esto, ¿no? lo que es la vergüenza, lo que es eh, la generosidad, la, el decir gracias, qué significa la palabra gracias, ¿no? eh, el, el miedo, la, la, pues la, la rabia, ¿eh? la rabia que podemos sentir, eh, qué hacer con, con nuestros sentimientos, eh, cómo, 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 cómo poderlos manifestar de una manera. No, hombre, es devolver las cosas a lo positivo. ¿no? Yo es que estoy tan harta de los discursos negativos que, que en ese sentido, pues eso, haber establecido una relación larga en el pasado, ahora recuperarla y hablar sobre todo en positivo de la vida, bueno, es un regalo. Sí, es un momento en el que, bueno, claro, ya eres abuela, ya tienes una cierta edad, ¿no? Y, y ves la vida de otra manera, de, de otra manera, ¿eh? Eh, claro, quizá también mi profesión me ha ayudado. Bueno, en realidad he hemos sido seres muy afortunados. Sí, ¿eh? sí. O sea, que eso, sí, eso también... Es hay que... Pero entonces yo creo que tenemos el, no el deber, ¿no? Pero sí, sí, sí podemos y, te, y tenemos ganas de poderlo transmitir, transmitir ¿no? Compartir, transmitir... Eh... Pues ahí, ahí dejamos esta conversación esperando recuperarla en, en cualquier otro lugar o en cualquier otro pues sitio. Muy bien. No importa ni dónde ni cómo. Sí, seguro. Y, y con ese optimismo que yo creo que, que es lo que debemos transmitir al máximo. Sí, gracias, sí, sí. Gracias, gracias, ti, gracias por tu participación y tenerte siempre al lado, como te tengo. Gracias, gracias. Esther.